¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Berta Gutiérrez, diseñadora de modas, y les voy a enseñar a hacer estos patrones para niña talla 12. Se trata de un patrón básico para pantalón. Este patrón básico lo podemos usar para hacer pantalón, short, pants, boxer, etc. Un saludo a todos mis seguidores y bueno, un profundo agradecimiento por ver mis tutoriales y por ponerles like y también por suscribirse al canal. También quiero hacer una invitación para que si ustedes quieren aprender a hacer patrones como estos, a confeccionarlos o hacer cualquiera de los proyectos que están en el canal, pueden enviarme un correo al correo que les pongo ahí en la descripción del tutorial para que yo les mande información sobre los cursos que tenemos. Abrimos aproximadamente cada 3 meses un curso y bueno, pues yo ya les digo ahí cuál es el que va a estar disponible. Bien, pues vamos a comenzar. Las medidas que necesitamos para hacer el pantalón talla 12, pues son contorno cintura 62 centímetros entre 4, 15.5. Contorno cadera 84 centímetros entre 4, 21. Largo rodilla 55 centímetros, largo al tobillo 100. Contorno rodilla 38.5 entre 4, 9.6. Contorno tobillo también lo dividimos entre 4 y nos da 9. 36 entre 4, 9. Los contornos los dividimos entre 4. Bueno, el avance tiro 5.25 resulta de dividir el contorno cadera total entre 16 y el avance tiro trasero, el contorno cadera total entre 10, 8.4. Muy bien, estas son las medidas que vamos a usar para trazar nuestro pantalón para niña talla 12. Vamos a escuadrar en la parte de arriba, dejando un margen en la orilla del papel de aproximadamente 6 centímetros. En la parte vertical vamos a dejar 10 centímetros para poder trazar cómodamente. Y escuadramos hasta abajo. Aquí tenemos nuestro punto cero, que es el vértice de las dos líneas de trazo. Y vamos a comenzar por hacer un cuadrado con la medida del cuarto de contorno cadera. Cuarto de contorno cadera. 21 centímetros para mi talla 12. 21 centímetros. Hago un cuadrado. El cuarto de contorno cadera, el contorno cadera 84 entre 4, 21. Con esta medida voy a hacer un cuadrado. De 0 hacia adelante, mi punto número 1, un cuarto contorno cadera, 21 centímetros. Hacia abajo, di lo mismo. Hacia abajo, un cuarto de contorno cadera. Muy bien. De 0 hacia abajo, un cuarto de contorno cadera, el punto número 2. Muy bien. Aquí dijimos 21 centímetros. Un cuadrado del cuarto de contorno cadera, 21 centímetros. Ese es nuestro punto número 1.
hacia adelante, hacia abajo, el número 2, cerramos nuestro cuadrado y aquí donde pusimos el cuarto de contorno cadera, ponemos nuestro número 3. Muy bien. Luego vamos a dar nuestro avance tiro. Nuestro avance tiro son 5.25. ¿De dónde surgieron esos 5.25? Pues son el resultado de dividir el contorno cadera total, 84 centímetros, entre 16. Avance tiro delantero, 5.25. Esta línea es la línea de tiro. La parte es un cuadrado, de 0 hacia abajo dimos 21 y esa va a ser el largo del tiro. El largo del tiro ustedes pueden usar, como lo estoy haciendo yo en este método, un cuarto de contorno cadera como largo tiro y les va a quedar perfecto. Pero también, si ustedes quieren, pueden tomarle el largo tiro a su modelo, sentándola sobre una mesa, perdón, sentándola sobre una silla que no tenga acojinamiento. Ahí miden de la cintura a la base del asiento. Y eso va a ser su largo tiro. Mi recomendación, sobre todo cuando están comenzando, es usar como largo tiro el cuarto de contorno cadera. Luego vamos a poder poner una medida que es solo referencia, es solo para ubicarla. Este es el punto número 5 y va a ser el largo cadera. Lo escuadramos y, como les digo, esta es una medida solamente de referencia, solo para saber dónde está la mitad del derrier, la mitad de la pompa. Largo cadera. Muy bien. Largo tiro, largo cadera. Perfecto. Ahora vamos a dar una medida muy, muy importante. Quiero que pongan especial cuidado en esta medida y es la mitad entre el número 2 y el número 4. La mitad desde el costado y hasta el avance tiro. 26 centímetros me resulta a mí, 13 sería la mitad. Mitad y mitad. Desde el punto 4 y el punto 2. Esto es el punto número 6. Este punto número 6 lo vamos a escuadrar y vamos a tener cuidado de que quede muy derechito. Por eso pongo medidas de apoyo para que puedo usar solo la escuadra y escuadrar, pero no vaya a ser que se me vaya a mover o alguna cosa y quiero que quede perfectamente derechito. Este es el centro del pantalón. Esta medida de centro de pantalón tendrá que estar tanto en la pieza delantera, bien marcadito, como en la pieza trasera. Es centro, centro o hilo de tela. También nos va a servir como hilo de tela. Hilo de la pieza, el hilo de la tela lo vamos a marcar de esta manera, indicando cuál va a ser la posición en la tela, vertical o horizontal. Y esto del hilo del pantalón o centro, pues es lo que nos va a servir para cuidar que siempre que coloquemos el patrón sobre la tela nos quede perfectamente al hilo, que no se vaya a girar. Centro del pantalón, muy importante. Ya que tenemos el centro del pantalón, pues ahora vamos a marcar el largo rodilla.
el largo rodilla 55 centímetros, estos son 44 y 11, 55. Esto es la línea de rodilla. Y vamos a hacer una línea, vamos a escuadrar este punto, no le estamos dando valor todavía. Esta es el punto número 7 y fue línea de rodilla. Luego, en esa línea de rodilla, pues vamos a dar un cuarto y tenemos contorno rodilla. Los 38, que es el contorno rodilla, lo dividimos entre 4, nos resulta 9.6 y esos 9.6 es un cuarto. Vamos a dar un cuarto hacia adelante, 9.6, un cuarto hacia atrás. La suma de estas dos medidas, 9.6, 9.6, son la mitad del contorno rodilla completo, porque nuestro pantalón se forma por dos piezas, la pieza delantera y la pieza trasera. Entonces, contorno rodilla, mitad, un cuarto y un cuarto para que quede centrado. 7, 8, 9. De 7 hacia adelante, un cuarto de contorno rodilla es nuestro punto número 8. De 7 hacia atrás, un cuarto de contorno rodilla es nuestro punto número 9. Y luego, finalmente, el largo al tobillo, 100 centímetros. Bueno, pues en el largo tobillo vamos a poner nuestro punto número 10. 10, el largo al tobillo, y vamos a dar un cuarto de contorno tobillo hacia adelante, un cuarto de contorno tobillo hacia atrás, y el contorno tobillo total 36 entre 4, 9. 9 centímetros adelante, 9 centímetros atrás, el punto 11 y el punto 12. Escuadramos este largo al tobillo y ahí está. Bueno, pues vamos a unir con recta 12 y 9. 8, 11 y 8 con recta. Y luego nos vamos a continuar por el costado hasta el punto número 2, que es la línea de tiro, con recta. Luego, del punto 4 al punto 8, van a utilizar su curva de sastre. De esta manera, el punto 43 de la regla en el punto 4, para que les quede perfecto la curva del tiro delantero. Ahí está. Luego vamos a unir nuestro tiro en la línea de centro de tiro, la curvita, para que tengan una referencia. El mismo avance tiro que dieron hacia adelante lo dan hacia arriba, 5.25. Esto es solo para que tengan un apoyo. Y esto va a ser el punto 13. De 3 hacia arriba, la misma medida. Y ahí colocamos la curvita. Ahí está, que esta es especial para hacer el tiro. Muy bien. Ahí está nuestro tiro. Y bueno, como ven, ya casi acabamos el pantalón. Lo que tenemos que hacer es dar la medida de cintura. Este es el costado, pues hasta acá va a estar la curvita de la cintura. Y para eso vamos a dar de 1 hacia atrás un cuarto de contorno cintura. Este va a ser el 14. Un cuarto contorno cintura.
y lo dimos de 1 hacia atrás. 15.5. Después vamos a dar el avance para pinza, 3 centímetros. Avance pinza, 3 centímetros. Miren, este es un patrón básico. Ustedes podrán decir, yo no quiero hacerle pinza al pantalón de mi niña en la parte delantera. Eso es una transformación. El básico tiene que tener dibujadito todo, porque acuérdense que de ahí transformamos en muchas cosas, en pantalones con tablones, falda pantalón, short circular, etc. Entonces tenemos que visualizar esa pinza. Bueno, pues para seguir con el terminado de nuestro patrón, vamos a unir el 15 al 5 con la curva de sastre. De nuevo dejando el punto 43 de la regla en el punto 15, que es la cintura más la pinza. Ya le encontraron forma a nuestro patrón. Ahí está. Ahora lo único que falta es dibujar la pinza. Recuerden que estos 3 centímetros nosotros los estamos agregando a la medida de nuestra talla 12, que es el caso que estamos haciendo ahorita, porque realmente su cintura está en el punto 14. Bueno, pues aquí los eliminamos y vamos a marcar, perdón, aquí los aumentamos y vamos a marcar dónde los eliminaríamos. Y para eso vamos a marcar la mitad entre 14 y 1. Ahí va a estar centrada la pinza. Y se las voy a poner con otro color para que puedan verla claramente. La mitad, 15.5, 7.75, casi coincidió con el centro. De manera que si la dejan en el centro del pantalón, estaría correcto. ¿Cuánto es el largo que debemos darle a esa pinza delantera? 2 tercios menos 2 centímetros de largo cadera es lo que va a medir nuestro largo pinza delantero. Los 2 tercios son 11.2 menos 2 centímetros, 9.2 es el largo. 9.2 el largo de la pinza. ¿Y cuánto va a medir? Pues esos tres, 1.5 y 1.5. Ese va a ser el ancho en línea de cintura. Luego van a tener una precaución para que a la hora de coser su pantalón, esto lo van a marcar aunque se trate de un patrón básico. Por precaución, cierran la pincita de esta manera, así en cuchillita como está marcada, y se van a dar cuenta que les va a dar un pequeño desajuste. Pues simplemente lo marcan, es dependiendo la talla, puede ser entre un centímetro. Ya tenemos aquí nuestra pieza delantera. Y sobre esta pieza delantera vamos a trazar nuestro patrón trasero. Y para eso, pues vamos a hacer unos pequeños avances. Nos quedamos en nuestro punto 15, el largo de la pinza 16, 15, el centro de la pinza 16, el largo pinza 17 y el avance a la derecha 18, avance a izquierda 19. Muy bien. Nuestro punto 20 es muy sencillo. A partir de este patrón delantero que ya tenemos, es muy, muy fácil hacer la pieza trasera.
Vamos a avanzar de 11 hacia adelante, un centímetro va a ser el punto 20. De 12 hacia atrás, un centímetro va a ser el punto 21. Y luego de 8 hacia adelante, 1 es nuestro punto 22. De 9 hacia atrás, un centímetro es nuestro punto 23. Y en la línea de tiro vamos a dar 1.5. 1.5, este va a ser nuestro punto 24. 24. De 2, este es el 2, hacia atrás 1.5. De 9 hacia atrás, 1 centímetro. 8 hacia adelante, 1. 11 hacia adelante, 1. 12 hacia atrás, 1. Muy bien. Luego, desde el punto 3. Mucho ojo. Desde el punto 3. Desde el punto 3, vamos a dar el avance tiro trasero. El avance tiro trasero, que son 8.4. 8.4. Es el punto 25, resultó de dividir el contorno cadera total entre 10. Avance, tiro trasero, 8.4. Resultó de dividir el contorno cadera entre 10. ¿Desde dónde di el avance? Muy, muy importante. No lo vayan a dar desde 4. Por favor, no. Desde 3. Desde 3, avance, tiro trasero, 8.4. Muy bien. Luego, cuando yo quiero personalizar perfectamente cada patrón, divido el contorno cadera 84 entre 30 y eso me va a dar la cifra exacta para cada persona para elevar e inclinar el tiro trasero. Si yo divido los 84 centímetros entre 30, me resulta 2.8. Eso es la medida perfecta para que yo incline. 2.8 sería mi punto 26. Ese punto 26 lo apoyo en 13 y dibujo una línea. Y hacia arriba voy a dar exactamente lo mismo. 2.8 es mi punto 27 y es la elevación. La elevación que yo estoy dando para poder dar cavidad al derrier de mi modelo. Si se fijan, yo estoy agregando un tiro más grande al tiro delantero de los 2.8 más el avance tiro que estoy dando. Esto hace que mi tiro trasero, por lo menos en esta talla, sea 6 centímetros más grande el tiro trasero que el delantero. Todos estos datos que yo les doy es para que ustedes rectifiquen y si ven algo raro, algo que no cuadra con lo que yo les estoy diciendo, bueno, pues vuelvan a hacer el patrón porque en algo hubo ahí una cosita que pasaron por alto, algún detallito y no les va a quedar bien. Entonces, 2.8 de 1 hacia atrás para la inclinación del tiro trasero. 2.8 del 26 hacia arriba para elevarlo. Y desde ese punto 27 y tocando la línea 0, yo tengo que tener la medida de contorno cintura más 3.
un cuarto de contorno cintura más 3, 18.5. Dibujo esta línea ahí donde haya chocado con la línea 0 y va a ser mi punto 28. Y yo la sumé, pues aquí voy a separar los 3 centímetros que son para pinza. 3 centímetros para pinza. Ahí está. Luego voy a ubicar en estos 3 que separé, sería el punto 29. Mitad entre 29 y 27, 7.75 es el centro de mi pinza. Hacia abajo, 11.2, que recuerden, fue los 2/3 de largo cadera. 11.2, se fijan, mi pinza, ojo, la estoy colocando con la misma inclinación que tiene mi línea de la cintura trasera. ¿Sí? Esa escuadro de esta manera el largo de mi pinza. 1.5 adelante, 1.5 atrás y cierro la pinza. Ahí está. El mismo proceso que hice con mi pinza delantera, doy esa pequeña holgura de elevación porque cuando cierre la pinza, ese pedacito de tela va a ser necesario. Pues de una vez lo paso a mi patrón básico. Muy bien. La línea roja es mi patrón delantero. Toda la línea roja. La van a pasar, la van a calcar para que la guarden por separado. Los patrones se trazan juntos, pero ustedes tienen que calcarlos para separarlos. Toda la línea roja, toda la línea roja es mi patrón delantero. Muy bien. Pues ahora, para que lo puedan ver bien, se los voy a recalcar con azul todo el patrón trasero. Vamos a unir el punto 28 al punto 24. Unimos 28 a 24 con curva desastre. A 24, curva desastre, recta 24 a 23, recta 23 a 21, recta 22 con 20, curva desastre 25 y 22. 25 y 22. Ahí está. El tiro. Muy importante aquí también. Yo voy a medir la distancia de esta línea curva entre 4 y 8. Y luego la distancia de esta línea curva entre 25 y 22. Se van a dar cuenta que les va a dar una diferencia entre 1 centímetro y 7 milímetros. Ustedes trasladan lo que les haya dado y simplemente unen a 4. Este es mi pantalón trasero.
Este es mi tiro trasero. Se los dibujo muy bien para que sepan por dónde va. Este es mi tiro trasero. Esto es mi línea de cintura trasera. Ustedes lo van a calcar para que lo puedan separar. Calcan una pieza y otra y la separan. Ahorita se las voy a mostrar ya separadas. Aquí tenemos ya las dos piezas separadas. La calcamos, la separamos y esta ya está lista para que ustedes la puedan pasar en papel cable. Y como aquí en el canal tienen también la talla 2, pueden seguirme en el tutorial de graduaciones y graduar por diferencia las tallas intermedias. Intermedias entre la 2 y la 12. Bueno, pues aquí tenemos nuestro patrón trasero y así lo vamos a señalar. Niña, pantalón básico trasero, talla 12. Línea de cadera, línea de tiro, centro del pantalón, rodilla y tobillo. Igual lo hacemos en la pieza delantera. Niña, pantalón básico, delantero, talla 12, centro del pantalón. Estas flechitas nos indican hilo de tela, línea de cadera, línea de tiro, rodilla y tobillo. Muy bien. Y como les digo, les va a ser de mucha utilidad si este ya lo pasan en papel caple y lo tienen para que lo usen como plantilla y me sigan en la transformación de los diferentes proyectos que tenemos para niña, short, pants, etc. Muy bien. Bien. Espero que este tutorial haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, compartan el tutorial y recuerden, si les interesa aprender a hacer patrones o aprender a confeccionar, envíenme un correo al correo de contacto que les puse aquí en la descripción del tutorial para que yo les envíe el contenido temático de los diferentes cursos que tenemos en línea. Son completamente en línea y ahí hacemos los proyectos paso a pasito. Nos vemos en el siguiente tutorial.